Muy buenas a todos, estamos hoy en un nuevo vídeo de Modern Warfare 3 Zombies. Estamos aquí por la zona 3 ya, para coger nuestra primera misión del vídeo. Para probar esta de tier, que la probé al principio de esta temporada y pues estaba bastante chetada, pero había armas que estaban mejor. Y bueno, la han subido, vamos a ver en este vídeo cuánto, si está en el top de armas ahora mismo. Que seguramente cuando suba este vídeo ya os habré hecho spoiler en el título y en la miniatura, que me encanta hacerlo. Pero bueno, de primeras me parece que está mejor con los zombies normales, se nota bastante. El arma tiene 800 balas, aunque la llevemos con el cargador infinito, como hago siempre. Tengo zombies a la izquierda. De velocidad ya veis que con la ventaja de correr, ningún problema. Para ser un fusil de combate, la verdad que tiene muy buena movilidad. Fusiles de combate siempre tienen un poco peor de movilidad que los fusiles de asalto. Y como siempre, vamos a hacer primero las misiones. Estas de recompensa para ver qué tal va el arma. Y luego os enseñaré en el menú, en el armero, el arma con los accesorios para si la queréis copiar para usarla. A ver, tenemos un imitador, lo cual nos viene perfecto para ver la movilidad del arma. Que ya lo hemos visto bastante con los zombies, pero bueno, siempre lo mejor es un imitador. Si no se buguea, claro. La verdad que le he quitado la mitad de la vida bastante rápido, aunque no sé por qué se ha ido para el otro lado y ahora vuelve. Voy a tirar esto para quitarme todos los zombies de encima y poder dispararle. Que no entiendo por qué viene por ahí en vez de venir en línea recta. Supongo que bug sin más, o que no están bien programados. Bueno, yo creo que claramente mata mejor, ¿eh?, que la última vez que la probamos. Muy claramente. Cuando la probé al principio de la temporada, ni de broma hubiese matado tan fácil al imitador. Le han mejorado el daño en general. Y la movilidad no se la han mejorado mucho, pero bueno. Me han invitado a unirme a un pelotón. No, gracias. Creo que he cogido la misión del coche este, porque ya no está correcto. Y yo lo que quiero es esto. Misiones de recompensa. Hay poca gente en zona 3, por suerte, así que no hace falta que nos unamos a nadie para hacer misiones en esta partida. Ya sabéis que me gusta ir solo para probar bien las armas. Vale, segunda misión del día. ¿Otro imitador? ¿En serio? Mira que los imitadores creo que es de lo que menos me suelen tocar de misiones, pero cuando me tocan siempre son dos o tres seguidos. Lo del aleatorio, el juego creo que no lo lleva muy bien. Vale, tenemos a un mutilador aquí, el cual ya veis que va a desaparecer. El arma tiene muy mala precisión disparando de cadera. Y si hago esto de autoapuntar para que me ayude la ayuda de tiro, se nota bastante. Es de lo peor que tienen los fusiles de combate, y esta de tir no se libra de la precisión de cadera. Vale, ya le he bajado la mitad de la vida en un momento. Y eso que me vienen un montón de zombies. Ya le queda un cuarto ahora. Ya veis que cuando le disparo a él, que no me molestan los zombies, me lo fundo. Porque ya está hecho. Lo que igual está pareciendo más lento de lo que es, porque me están viniendo un montón de zombies. Tanto en este como en el otro que he hecho antes, pero ya os aseguro que este arma está bastante mejor que al principio de la temporada. Tanto como estar en el top de armas ahora mismo, es que hay armas muy chetadas. Y la nueva ametralladora ligera que pusieron esta temporada es top 3 fácil. Entonces, este arma entraría en el top 5. Lo tiene difícil. Yo diría que
Top 10 sin ningún problema. Está muy bien este arma. En general. Igual por comparar un poco mejor que la STG. Y la STG no entra en el top 10 por muy poco. Ahora mismo. Para que tengáis más o menos referencia. Pero vamos, que ya estáis viendo que es un arma que se puede usar perfectamente. Sin ningún problema de lo super OP que está. Vale, discípulo. Vamos a por él. Con el discípulo veremos bien el daño de penetración que tienen las balas. Como tiene escudo. Vale, está abajo, creo. Es que ni más zombies que me están viniendo hoy. Voy a tirar esto. Para poderle disparar sin problemas. Sí, le he quitado la armadura en nada. Y aparte le he hecho un montón de daño en un momento. Es que ¿dónde sale tanto zombie? Normalmente no me vienen tantos. Me llevo la baja instantánea, pero al discípulo no le hace. No le hace mucho la baja instantánea. Fundido. Vale, siguiente misión. La verdad que me está gustando mucho más que al principio de la temporada este arma. Al principio estaba bien, pero se notaba que le faltaba un poco para estar en el para estar OP. Vale. Siguiente. Y ha aparecido aquí, perfecto. Vamos a cogerlo. Vamos rápido. Hay alguien cerca, pero no creo que venga justo. Está ahí arriba en el palacio destruido. Vale. A ver qué nos toca. Mega abominación por fin. Sí, perfecto. Con la mega abominación vamos a salir de dudas. De si este arma estaría en el top 5 de armas actualmente o no. Que de momento es un casi, casi, pero no. Se acercan al VIP. Solo dejen de subir. Estaba disparando el rayo láser a través del de la tienda. Vale, vamos a subir aquí arriba. Si se pone a embestirnos de pesado, que no abre la boca. Nos subimos a un sitio alto, que es lo mejor. Como este. Y así nos dispara. Nada, lo dicho, está muy bien el arma. Top 5... Creo que no. Pero por eso, porque hay muchas armas chetadas en este juego. No porque sea mala. Ya le he bajado casi la mitad de la vida en un momento. A ver si me quiere volver a disparar el láser. Perfecto. Reventamos la segunda cabeza. Se le queda un tercio de vida ya. No veo los zombies que me están dando. Que me están tirando carne. Esos no son. A ver si me vuelve a disparar la mega. Y le matamos ya. Está mejor que la STG sin ninguna duda. Es que también el mejor fusil de combate sigue siendo el SO-14. El que os traje hace un... Bueno, ya más de un mes creo. Que no había visto literalmente a nadie usarlo. Y está muy OP ese fusil de combate. Vale, vamos a hacer una misión más. Mismamente, tampoco quiero hacer mucho más largo el vídeo porque ya hemos sacado conclusiones claras sobre el arma. A ver si aparece otra de matar. Perfecto. Comprad
puerto marcado. Tengo que volver a volar porque estaba un poco bajo. Y ahí delante tenemos la misión. A ver qué nos toca de recompensa. Vale, otra mega dominación. Perfecto. Voy a mirar el tiempo esta vez que vamos a hacer contra ella. Con curiosidad. En esta posición hacía un montón de tiempo que no me tocaba la mega dominación. En la carretera esta. Era muchísimo tiempo. Vale, una cabeza. No tengo mucha munición, eso sí que es verdad. Aunque tampoco creo que me haga falta más para acabar con la mega. Vale, la cabeza es medio reventada, le queda menos de la mitad de la vida. Y 123 balas. No sé yo, 90. Me queda un cuarto. Tengo la hoja de té para matar a los zombies de abajo, no para hacerle daño a la mega. O sea que no le doy a nadie. Me he caído sin querer, que conste. Vamos a volver a subir ahora. Cogemos esto para sacarnos a los zombies de encima. Ay, le baja un poco la vida. No le quedaba mucho y le mata con la bomba. Pero eso, no le quedaba casi nada, en verdad. No sé si lo hubiese matado con las 30 balas que me quedaban. Estaba ahí, ahí. Así que bueno, 200 balas para matar a una mega con un arma automática. Y con la cadencia que tiene. Es eso, es lo más. Igual es lo más flojo del arma. La cadencia que tiene. Pero el daño por segundo igualmente está muy bien, como habéis visto. Así que eso, nos vamos al armero del juego. Y os enseño el arma con los accesorios que estoy usando. Vale, pues por aquí estamos en el armero con esta DETIR 3006. Como os he enseñado en partida, que la estaba usando con estos accesorios. Con el cargador de 40 proyectiles. Después la munición 3006 perforante. La bocacha Jack BFB, el cañón largo Extend 10 y para terminar aquí a la derecha la culata Bruen Minuteman. Como siempre espero que os resulte útil el arma si la usáis y que os guste. Se agradece muchísimo todo el apoyo en el vídeo, todos los likes y cualquier cosa me lo dejáis en los comentarios y suscribiros al canal si aún no estáis para no perderos próximos vídeos que vaya subiendo de este juego y de Black Ops 6. Hasta la próxima.